¿Qué tal? Muy buenas tardes. Programa muy particular, muy especial, porque la verdad estamos en una casa diferente, con Nico Ramos, con Néstor Melendi, con Hernán Pérez. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, Martín. Y agradeciéndole al Hotel Argentino que nos prestó sus instalaciones en este momento para que nosotros podamos grabar nuestro programa. Estamos como si fuéramos casi en la concentración al lado de los Pumas. Yo pensé eso. Porque la verdad que nos sentimos de esa manera, porque desde que clasificó los Pumas ahora, la verdad estamos cada vez más metidos en el Mundial, ¿o no? Sí, yo para mí estábamos de gira. Estábamos de gira en Londres. Ahora vamos a ir a cubrir el entrenamiento de los Pumas. Sí, después al PAR. Sí. Ojalá, ojalá. Bueno, de todas maneras, sí vamos a hablar, por supuesto, de la clasificación de los Pumas. Sí vamos a hablar de que tenemos nuevo campeón de la Urba, porque como todos ustedes saben, se jugó la final del torneo de la Urba. Sí. Y Hindú, la verdad, fue un digno campeón. Claro. Lo pasó por encima, ¿no? Claro, ganador. Sí, ganador. Bueno, también vamos a hablar de eso. Y vamos a hablar de los rivales de los Pumas, vamos a hablar de todo lo que sucede alrededor del Mundial, porque la verdad, estamos todos ansiosos. Yo estoy muy ansioso para que lo sancionen al muchacho este de Irlanda, ¿eh? ¿Qué? Todo, porque sí, todo yo es quiero lo mismo. Y sí, pero es que es justo, pero tampoco hay es que justo. Estar... Y pero, si no, pobre, Mariano, me da lástima Mariano, sí, lo que pasó con Mariano. Sí, tenemos que pensar más en nosotros. ¿En los Pumas? Sí, si lo sancionan, lo sancionan y ya es otra cosa, ¿no? Si no es como estar pidiendo la amarilla todo el tiempo. Está bien, no importa, no importa, yo quiero que lo sancionen igual. Sí. Lo lógico sería que lo sancionen. Ojalá, ojalá. Y lo beneficia, obviamente, a los Pumas porque no jugarían en contra, pero pensemos más en nosotros, que los Pumas están bueno, aquí hay que ganarle, que fueron los cuartos de final ya están armados. Sí. Y Argentina enfrenta a Irlanda. Vamos a hacer un fixture para mí. ¿Sí? ¿Vamos a armarlo? Sí, vamos. ¡Ey, vamos! A un prode, decís vos. Sí, un prode. ¡Ey, vamos a armarlo! Pero para el final. Sí. Lo dejamos para el final, perfecto. En principio vamos a arrancar con algo apasionante en cuanto al juego, ¿no? A la técnica del juego. Néstor nos preparó porque la verdad que me parece que todo lo que suceda adentro del campo de juego se puede analizar parte por parte, minuciosamente, ¿no? Exactamente. Sobre todo los gestos técnicos. Uh-huh. Es una de las características de este Mundial o del juego moderno. Es la recepción en el aire por parte, por ejemplo, de un fullback, sí, después de una patada de la apertura. Joaquín Tuculet, un experto. Exacto. ¿No? Folau, pero, otro. ¿Eh? Folau otro. Claro, Folau es, sí, Israel Folau también. Folau es de 2 metros. ¿No? Sí, bueno, está bien. Pero igualmente. Cuando salga la va a buscar a 4 metros. Sí, claro. La parte técnica es la más impresionante porque es un gesto técnico que no es muy bien alienable, digamos, porque hay una anticipación por parte del movimiento, que es la información que prende un jugador en el momento que la pelota está en el aire y tiene que ir a recibirla. Esa traslación del jugador en velocidad no es una cosa muy, muy simple. Uh-huh. Tal es así que el primero y número uno que pusieron es un argentino, por eso lo propongo, en las imágenes se está viendo, es Cordero. Ah, Cordero, Santiago Cordero. La selección de los mejores catchers, se dice, receptores. Sí, sí, sí. Cordero lo pusieron como el número uno, Nico. Uh-huh. Y lo pusieron también 2 veces, con todo, después se... Y ese sí que es toda técnica, pues. Y es toda técnica. Exactamente. La capacidad. Si vos sí, 1.75. Si vos vemos a Cordero cuando juega la pelota que le saca a Coran Smith con la pelota sí, de los All Blacks, la disociación del movimiento y cómo gira en el aire, dándole la espalda a Coran Smith que está saltando, es bueno, espectacular. Dentro del coach, de la técnica que vos decís, hay una técnica que se llama la J. Ajá. Entonces vos arrancás y terminás saltando, dando como media vuelta y como tirando para un aro de básquet, sí, tirando, poniendo esta parte del hombro para poder impactar con el rival, y bajar la pelota y ver esta parte con la pierna arriba y fuerte para poder impactar y que el golpe y ahí no nadie te tire. Te puede tocar. O sea, todo lo que vos dijiste, imagínate que hay que hacerlo con sí, la técnica y en fracción de segundo. Sobre todo, en traslación, porque eso es lo más importante. Claro, o sea, en velocidad. En dinámica. Nosotros mirábamos el fullback de una vez, recibía la pelota parado. Completamente distinto a lo que ahora. Claro, y exactamente. La segunda parte que han evaluado ellos, para hacerla así rápida y sintética, es lo que genera esto y la continuidad que este jugador propone al juego. Eso es lo más bueno que tiene Cordero. Okay. Él recibe la pelota y la pelota y le da continuidad al juego. Le da la continuidad, él o un compañero, esto es fundamental. O sea que el juego siempre se mantiene en avanzamiento y se respeta el primer principio. Lo más difícil me parece es el timing del momento, cuándo saltar. Eso es. Porque es lo que muchas veces o saltas antes o saltas después. Entonces, vos estás subiendo, la pelota ya está bajando. Sí, 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 sí. El timing. Vos estás bajando y la pelota todavía está arriba. Entonces ahí es. El timing ese es. Bueno, y la característica. Se entrena.
y hay jugadores de por sí que tienen esa característica. Por eso se lo pasa muchas veces. Fantástico. Sí, obviamente. Vamos a partir a cargar, bueno, que entonces carga vos. Sí. Y cambia, ¿viste? Pasa el fullback por ahí. Exactamente. De centro para ir a cargar esa pelota. Sí, y sí, con sí. Un ejemplo en este clip que es un lanzamiento de un line sí. A. Horsen se llama, en vez del georgiano. Ajá. Porque salta, en el momento que salta, va a buscar la pelota atrás. Esto significa que él, la imagen que él recibe la interpreta inmediatamente y bien atrás. Muy bien atrás. Está, lo ponen ahí como ejemplo en esta pelota aérea. O sea, es, digamos que son detalles de analizar porque esto va cambiando. Métodos de elaboración después en la cancha de ejercicios. Porque no es simple. Porque esta anticipación del movimiento es una cualidad cognitiva de un jugador que comienza a los 10, 12 años. No es que antes la tiene. Pues si va a un pibe y le tira la pelota. Y la va a agarrar. No, primero le enseñás a agarrarla de acá. Entonces sí. Está dentro de cada uno de nosotros. Hay algunos que la tienen más y otros que la tienen más. Sí, es, por eso pasa mucho que los jugadores que hicieron otros deportes. ¿Sí? Eso les sirve mucho. Muchas veces el hooker, si jugó al básquet, en La Plata pasaba que el hooker había jugado al básquet, entonces tiraba la pelota en line con una facilidad, Diego Marchand. Sí, Diego Marchand. Una facilidad bárbara. Uno que jugó al básquet, que por ahí jugaba de segunda línea, tiene el timing de saltar, lo tiene muy incorporado. Y en el deporte en sí se da eso, esas asociaciones, esas transferencias se llaman. Cuando vos hiciste un deporte, o por ahí un frago que boxeó, como Sonny Lee Williams, tiene una rapidez de manos y una movilidad, una agilidad que tiene otro reflejos, no la tiene. Reflejos que otros no la tienen. Pero todo son características de cada uno. Claro. Me parece a mí que la cuestión es que ha mejorado tanto la técnica de todos. Sí. Que es increíble lo que uno puede ver en un mundial de muchos jugadores, no solamente de los All Blacks. Ahora vos ves jugadores de japoneses, por ejemplo, que nos sorprendió a todos, digamos, con una técnica individual increíble. Bueno, porque el fullback y el 14. Es lo que el 14 como, tiene un cambio de paso que es increíble. Es lo que se entrena hoy en día. Nosotros cuando jugamos, yo por ahí no jugué hace poco, la técnica individual en sí pura. No la practicabas, la practicabas por ahí vos, si tenías un tiempito antes y ibas... Pásamelo, Oscar, mientras seguimos charlando, pásamelo. Se practicaba más juego general. Hoy en día se le da mucha importancia a la técnica individual. Después lo otro lo vas adquiriendo a medida que vas creciendo y vas aprendiendo. Pero le da mucha importancia al chico. Sí. Entonces, bueno, el óvulo, como le dices. Sí, el óvulo. A los más grandes nos cuesta muchísimo pasarlo o practicarlo porque nunca... Pero si lo aprendes a los 12... El que lo está haciendo de los 12, cuando tiene 20... Ya está, como, está preparado, está automático. Un poquito en la casa. Exactamente. Bueno, ¿a dónde vamos, Oscar? Y me estaba llenando, decime vos, ¿al corte, Albatros? Porque Albatros, ¿todavía queda una fecha, Albatros? ¿O no? ¿Le queda una fecha? Le queda una fecha y este domingo le ganó como local al CAR 34-12. Otra vez con punto bonus. Nueva victoria, nuevamente con punto bonus. De los últimos 6 partidos, Albatros ha ganado 5, consiguiendo punto bonus en 4 de ellos. Así que realmente esta última parte, como ya lo venimos diciendo, realmente muy bien para Albatros, que consiguiendo un solo punto en la última fecha estaría manteniendo la categoría. Y si no logra conseguir puntos, debe esperar que Padua pierda su partido frente a Areco y también estaría clasificando. También, me parece a mí que hay que tener en cuenta contra quién juega también. Juega contra tus amigos de Varela. Vamos a dar una mano de Varela o de Albatros. Habrá que ver a quién. Bueno, el que ponga. Bueno, pero juega contra Varela Junior, que es el último además. Es el último con apenas 10 puntos, así que no podemos decir que es partido accesible porque hay que jugarlos. Entran en juego un montón de cosas también de la ansiedad de ser el último partido y poder mantener la categoría, que era el primer objetivo que se había planteado la gente de Albatros y que en esta última parte del torneo por el momento lo está logrando. Lo último vale recordar que por el momento está en la novena posición. Sí. Clasifican 11, o sea, 11 son los que van a mantener la categoría y como decíamos recién, con un punto le alcanza Albatros para quedarse en segundo. Ojalá así sea. Le queda una sola fecha. Vamos a ver, en los próximos bloques vamos a ver el triunfo de Hindú frente a Cuba, saliendo campeón. De los últimos 10 años, 7 campeonatos ganó Hindú. Así que, más ejemplo, más la Nacional del Club. Bueno, eso por un lado. Vamos a analizar el triunfo de los Pumas frente a Namibia, obviamente. Vamos a analizar los rivales y ya arrancamos con el PRODE, si les parece. El primero, así, chiquitito. Piensen, los cuartos de final. Y en la semifinal, para la semifinal, ¿quién pasa?
los cuatro del sur, lo dejo para la tanda, piénsenlo. No sé si... Bueno, por eso, piénsenlo, lo pensamos un ratito, vemos las tandas y ya volvemos con más Rugby Platense. Questi luoghi, neanche questi fiori azzurri, via via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti. La trattoria, cucina caffè, todos los momentos, toda una vida. Shot, reverse, shot. Look what the other got. Shot, reverse, shot. Look what the other got. Drop the anchor, make a stop. Edible digital clocks. Infinity figure eight. Figure out what you're not. Junk in a book, cut your loss. Come to cut your corners off. You're the rock and I'm the paper. You're the scissors, I'm the rock. Shot, reverse, shot. Look what the other got. Shot, reverse, shot. En el Hotel Argentino, que le deseamos muchísimo, 46, 5 y 6, por si tenés que hospedarte algún día, la verdad, un hotel muy lindo y para tenerlo en cuenta. Me queda cerca de casa, así que cualquier cosa. Cualquier cosa te metí para acá si te echan. Así que muchísimas gracias. Vamos a agradecer a todos los que colaboraron con nosotros, en este caso, por supuesto, a la gente de Bassett, que está con Néstor y conmigo, que nos da unos buzos preciosos y además... Estuvo conmigo en el Mundial, por supuesto. Le mandamos un abrazo a Sergio y a Mienta. Y la mejor ropa de Drive, Fit, la tenés ahí, la de Fitness también. 59, 11 y 12, que es el outlet. 9.47. Perfecto. Y Camino Centenario. Camino Centenario 505. Así que, dicho esto, después a Miguelito Di Sarli. Miguelito Di Sarli. Un amigazo. De Barton, 8.46 y 47. Ya se viene todo lo de primavera-verano. Bien, lindo. Pero está haciendo el sol, así que esperemos que acompañe para podamos hacer unos lindos que la primavera arranque de una vez por todas. Y a la gente de Otero Deportes, 8.50 y 51. Todo lo relacionado al deporte: zapatillas, pelotas, raqueta de tenis, encordado. Perfecto. ¿Y vos? Ah, no tenía nada. Me he olvidado. Un saludo, le querés mandar a alguien. Sí. Gracias, papá. Claro, el padre que lo banca todo, y los estudios y todo. Bueno, no, lo gastamos, pobre Hernán. Vamos a empezar a ver entre todos y analizar el partido que fue la final de la Urba, donde Induce consagró campeón acá en la cancha de La Plata. Recordemos que las finales y todo lo que estas instancias se jugaron acá en la Ciudad de La Plata, por suerte, y espero que se repita. Ya dijo Araujo el otro día, perdón, algún paréntesis, que una de las chances es la cancha de La Plata Rugby para la franquicia de los Pumas. Sí. Ya lo dijo Araujo el otro día. Así que esperemos que así sea el presidente de la UAR, esperemos que tengamos algún partido en la Ciudad de La Plata, ojalá así sea.
Pero bueno, Indú ganó, pero muy bien, con autoridad. Muy cómodo. Mm. Sí, cómodo directamente. Sí. Es el término, me gustó. Desde el principio salió a imponerse, me parece que es más equipo, que la mayor virtud que tiene, que sabe jugar estas instancias, que no se equivoca nunca, que hace lo que tiene que hacer en cada momento, que los forwards tienen que pelear y luchar ahí, y cuando sacan la pelota, la apertura cuando tiene que patear, patea. Sí. Y pateó mucho, sí, en el primer tiempo. Porque había todo, mucho viento. Había mucho viento, mucho viento. Lo utilizó poniendo la pelota allá, y jugamos a partir de allá sin arriesgar prácticamente nada. Y cuando ve la posibilidad de jugar, la juega y anota puntos. Sí. Es más, con viento a favor, en las primeras atacaba Cuba, y Duro neutralizaba, ponía la pelota allá, pum, palos adentro. Sí. Y así, bueno, hay un try, el primer try. Sí. Viene de una patada. Una patada de cargar, perdón. No rompa nada. No, no rompa nada. Una patada al fondo. Patada. La agarra el Win de Cuba. Sí. Y lo presiona. Tacrea, recupera la pelota, sí, la juega por la trae punta y Cancelier que vuela por la derecha. Otra vez. Otra vez trae. Y vos decías, ¿y quién había propuesto algo más? No. Y ahí, Cuba ahí, por sí, ahí por, la tenía un poquito más. Sí. Pero nada. Eso, es yo lo. Y cuando tiene que anotar, anota. Lo escuché después a Manasa Fernández Miranda, sí, que decía él que en estos clases de finales, ellos casi que las disfrutan, que están tan acostumbrados, que están, que les gusta tanto llegar a esto, que casi que las disfrutan, no las sufren en ningún momento. No, ellos demuestran una serenidad tremenda. Tremenda. Y sobre todo, para mí, tiene una combinación de estrategia en cada situación, que es la que vos estás diciendo. En cada situación ellos saben estratégicamente cómo resolverla positivamente para ellos. Y entonces eso te marca, y eso te marca la diferencia, porque donde vos dudaste, ellos ya saben. Si, como ellos ya saben, están serenos, tranquilos, no tienen ningún tipo de problema, la han resuelto anteriormente, van y la ejecutan. Sí, o sea, ahora lo hemos visto a Cuba en otros partidos, y la verdad lució totalmente deslucido. Le ganó a Newman con lo justo, pero le ganó y jugando en algún punto bien, y le venía a ganar a La Plata. La verdad que creíamos que iba a ser mucho más parejo esta final. Sí, yo creo que si bien vienen jugando las tres últimas finales estos dos equipos, Indú tiene esto que hablaban ustedes recién, esta mezcla entre la serenidad por ya haber jugado tantas finales en tan poco tiempo y la jerarquía, y eso creo que es una mezcla muy importante para en los momentos claves, en los partidos importantes, que no te pesen y al poner tu jerarquía tanto individual o grupal para poder terminar ganando las finales. Cosa que Indú es un ejemplo para todos, está clarísimo por lo que ha hecho los últimos 10 años, que ha salido campeón en 7 de los últimos 10 campeonatos, 2 el SIC y 1 el CASI, nada más. Uno Cuba, perdón, y 2 el CASI, y no hay más nadie. El SIC, perdón, en estos 10 años. Y para mí el otro ejemplo a seguir es La Plata Rugby. Me parece que hace la misma tarea. Hablando de la jerarquía de los jugadores, vos fíjate que el recambio es constante, permanente. Y todo el tiempo aparece gente, aparecen los goleadores, el pateador, aparece un octavo, aparece un fullback. Aparece gente joven que los renueva permanentemente. La Plata hace lo mismo. Sí, o por lo menos intenta hacer lo mismo. Vos lo estás diciendo lo que yo estaba pensando. Porque ustedes saben que yo no vi todos los partidos, No, hemos visto. Los vi jugar 3 veces nada más. Pero justamente a mí me parece que es eso. Porque si en el arco de 10 años vos estuviste en cuántas, me dijiste que hicieron 7 finales. 7 campeonatos ganaste. Es decir, que hay un trabajo, sobre todo de mantenimiento del nivel de los jugadores, muy importante. Y después es la confirma del nivel. Porque vos llegás hasta un nivel. Vos tenés que producir jugadores para confirmarte pero después tenés que mantenerlo. Uh-huh. Y después de ahí crear nuevas generaciones para poder salir otro poquito y ahí se va desarrollando el juego. Yo pregunto, ¿qué? ¿El trabajo de Indú es así profundo en el sector juvenil? Sí, es así, es así. Porque llegan a la parte, han llegado muchísimas veces las otras categorías. Sí, muchas veces se critica que no aceptan a todos porque tienen un cupo limitado. Lo que ellos dicen es, yo tengo estos entrenadores para entrenar a tanta gente. Bueno. Para entrenar a más gente necesito más entrenadores que no los tengo. Entonces, no acepto. Yo quiero estos y a estos les voy a capacitar al máximo y les voy a dar todo y les voy a exigir un montón. Pero a estos, porque a más no puedo, pues ya se me va de las manos.
Es una forma de respeto. Es una forma. Algunos no la comparten. Otros sí. Los resultados, obviamente, que le dan la razón. Otra de las cosas, todos sus jugadores de plantel superior entrenan divisiones juveniles. Sí. Entonces vos transmitís un montón de cosas que el jugador, cuando llega a un plantel superior, ya las tiene incorporadas. Y que por ahí le toca jugar con un jugador 10 años más grande que fue su entrenador. Claro. No, y además es cierto que durante todos estos años, preintermedia, menores 23, si no han salido campeones, han llegado por lo menos a las instancias. Por eso, a las instancias finales. Entonces eso te da un abanico de jugadores, sí, de capaz que de 50 o de 60 jugadores, que están casi al borde de jugar en primera. Y bueno, sin ir más lejos, si ves los suplentes. El mejor suplente, Bautista. Sí. Escurra. Capitán de los Pumitas. De los Pumitas. Era el tercer mejor scrum. Si a Landajo o a Cuberi le pasaba algo, iba él. Era suplente en el club. Sí. Porque el titular era Lucas Camacho. Canceliere. Sí. Es mejor scrum. Sí, es mejor scrum. Le pasaron jugar de Witt. Para poder jugar. Quería jugar en primera. Exacto. Y le sacó el puesto a Álvarez. Sí. Que había sido el año pasado el tryman del campeonato. Ahí tenés el recambio permanente. Es increíble. Permanente. Increíble. Me parece que ese es el ejemplo llegó, a todos para seguir. Se lesionó de la fuente, entró Gen. Sí. Que venía de jugar afuera, en el exterior. Sí, en Inglaterra. En Inglaterra jugó, terminó entrando y terminó saliendo campeón. Y sí. Y así tenés varios. Me parece a mí que casos. Esa escuela que hace Hindú es el ejemplo a seguir. A mí, la verdad, me da la sensación de que técnicamente, estratégicamente son insuperables. Bueno, estratégicamente son insuperables. Técnicamente uno puede armar algo que contrarreste, sí, pero estratégicamente, evidentemente, son insuperables. Vas a tener Hostilia. Sí. Nicolás Fernández Miranda. Sí. Manasa Fernández Miranda. Sí. Los Pulido. Los Pulido multicampeones, sí. Todos que han ganado. Sí. Todos como jugadores que han jugado en los Pumas, sí, que han jugado el Mundial 2007. Sí. La mayoría, pues Manasa, sí, Nico y Hostilia. Y Hostilia jugaron. Hostilia de titular. Y ahora son entrenadores. Sí. Mejor que ellos. No, para imposible. Para leer el juego y para decir, jugamos así, así o así. Bueno, es un poco de lo que decían de Newman, ¿no? Que cuando llegó Manuel y Felipe, sí, también, le dieron una revitalización importante, ¿no? Y lo pusieron allá arriba. Por algo jugaron donde jugaron y por algo tienen tanta experiencia. Y parece que eso se lo transmiten. O Tito Díaz Bonilla, es en la apertura, ya jugó, ya ni me acuerdo cuántos años. Sí, los siete, sí, han jugado cinco por lo menos. Sí. Entonces es como, ya la viviste esa distancia. Es como más natural, que es lo que buscan los Pumas, relacionándolo, si querés. Sí, sí, sí. Enfrentar a los All Blacks, a Sudáfrica y a los mejores. Australia, los mejores durante la nivel. Más cantidad de veces posible. ¿Para qué? Para cuando vos los enfrentés, ya estás. Ah, contra ellos jugamos. Ah, no es. Nos van a matar otra vez. Y a ellos les pasa lo mismo. Sí. Ah, como dicen los entrenadores. Sí. Una semifinal, ¿verdad? Siete el año pasado. Y los chicos lo vieron y todo. Y estaban en la tribuna haciendo así, si no. Hace dos años. Entre el equipo rival, sí, tenés sí, una sí. ventaja. Exactamente. Bueno, la verdad que se terminó el torneo de la Urba. Queda Albatros, quedan algunas cositas sueltas por dar, por ejemplo el Seven, bueno, hay algunas cosas todavía por delante, pero el torneo de la Urba se terminó. Hay confirmaciones muy importantes, como el caso de La Plata Rugby, que va a jugar en la Ciudad de Clubes y el Top 14 el año que viene. La confirmación de San Luis, también como integrante del Top 14 del año que viene y por primera vez en la Nacional de Clubes también, así que con este formato vez. Así que todo eso está confirmado. El campeonato de los tiros, que también terminó muy bien el año y va a jugar el reubicación, el grupo 1 el año que viene, así que también muy bien. Y la confirmación, lo único malo del año me parece que pasa por el tema de la U, que terminó con un descenso. Pero bueno, está todo cerrado, así que nos vamos a meter de lleno para los próximos bloques de los Pumas, porque es lo más importante que se está viviendo en este momento, el Mundial de Rugby 2015. ¿Eh? ¿Cómo están jugando? Lo más lindo. Te digo, para mí, los cuatro del sur llegan. Te lo digo hoy, ahora. Los cuatro del sur. Te adelantaste. Semifinales. Yo me adelanté, por eso, te estoy diciendo. Este es el pro de ahora. Decí, para vos, no sé. ¿Quién? ¿En quién dudas? En Sudáfrica. Sudáfrica. ¿Vos? Igual que Nico. Para mí ese es el único... El único dubio es ese. Puede ser.
Puede ser. Que por una parte mi corazón galés quiere que gane Gales. Bueno, yo también. Por otro lado digo, pero bueno. Que será un partido de todas maneras difícil. Son dos estilos. Primer prode ya está. Totalmente diferente. Primer prode ya está grabado. Vamos por el segundo, que es a ver quién llega a la final. Pero antes de terminar el programa. Bueno. En los próximos bloques. Vamos a la pausa y ya volvemos. Dale. También te llega por mail. Sumate a boleta electrónica en www.arba.gov.ar y olvídate de las boletas que no llegan, de las colas y de pagar intereses porque se te perdió. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Volvemos aquí en Rugby Platense, tercer bloque, y seguimos charlando de rugby, obviamente, desde hoy que no paramos, a ver cuáles son las chances, cuáles son las posibilidades. La verdad que el Mundial está en su etapa de definición. Ya están los 8 mejores del mundo, de los cuales está Argentina, que es el primer paso a tener en cuenta. Lo escuchamos todos al World Cup, que decía, bueno, es el primer objetivo cumplido.
todos nos lo habíamos propuesto y lo conseguimos. Ya estamos acá jugando los cuartos de final por tercer mundial consecutivo. También es importante esa confirmación. Pero bueno, hay otros equipos que están dando vueltas, son los otros siete, y que jugaron sus últimos partidos y durante la semana y ya están los cuartos de final confirmados. Están los cuartos de final confirmados y más o menos en las estadísticas, las previsiones que, sí. que habíamos hecho, la única duda que quedó era entre Australia e Inglaterra. Y sí. se dio Australia y no se dio Inglaterra. En las otras, más o menos, en los, se confirmó lo que habíamos más o menos previsto nosotros. Sí, la única sorpresa del Mundial la dio Japón. Sí. Está clarísimo en esta primera parte. Sí, ahí era, por ahí podía dejar afuera a Escocia, ¿no? O a Sudáfrica. La importancia pero bueno, al final, no, como él dice Hernán, los bonus lo dejaron afuera. Lo dejaron afuera y terminó entrando Sudáfrica y Escocia, que en la previa eran los que pensaban que iban a entrar. Yo creo que también es cierto que Inglaterra no se esperaba este golpe tan duro de quedar afuera de un mundial, de su propio mundial, el que ellos mismos habían organizado. No, lo que pasa es que cualquiera de los tres que queda afuera iba a ser un golpe, porque Inglaterra quedó afuera y hizo un golpe. Si quedaba Australia afuera, también. Imagínate. Si quedaba Gales. Sí, era el que menos. Era el que menos, pero también, digamos, porque el que Gales menos. Es otro de los equipos que sí, sí, los sí. ocho mejores, cada vez está jugando mejor y era otro de los que podía entrar. Y aparte, el golpe que sufrió Gales en la previa, que fue el perder a su máxima estrella, que fue Haspeni, ¿no? Cuatro lesionados titulares tuvo Gales, o sea, no es que. O sea, yo creo que bueno, esas son cosas del deporte que hacemos. Que rugby sabemos que entras a jugar y no sabes si salís caminando o cómo, porque te puede suceder un desgarro, te puede suceder un incidente. Y bueno, el último mundial Hernández no pudo jugar por eso. Claro, exactamente. Por consecuencia, creo que está dentro de las previsiones. Los ocho titulares, los ocho equipos que ahora se clasifican, dan una esperanza, digamos, a un rugby mejor, porque se clasifican sobre todo los últimos cuatro, los cuatro del hemisferio sur. Y pienso que sean los que están proponiendo, más el Japón, que siempre es del hemisferio sur, un juego cada vez más renovador. En lo que hacen los aspectos del aporte técnico de cada jugador. O sea, que lo da en función del juego, que el juego crece. En cambio, hay otros equipos que no lo hicieron. En esta semana se jugaron 12 partidos. Sí. En esta semana. Y hay equipos que jugaron un juego muy conservador, un juego muy de improvisación hasta en la capacidad de elegir de los jugadores en función a las situaciones. Yo creo que en ese sentido, en cuanto a los partidos que vimos hasta ahora, evidentemente hay... quedó más diferenciado aún que en otros mundiales el estilo de juego de cada uno de los equipos. En los equipos del norte juegan un rugby absolutamente diferente al que nosotros aspiramos, al que nosotros estamos tratando de llegar, y en algún momento lo llegamos a hacer inclusive, porque cuando le ganamos a Francia allá o a Australia, se hizo ese juego. Es un dato menor que los Pumas son el equipo más goleador de esta temporada. Sí, exactamente, porque me parece que hemos cambiado en ese aspecto. No solo los Pumas, me parece que han cambiado todo el hemisferio sur, como decía Néstor. El hemisferio norte ha quedado en otro aspecto del rugby, más, si se quiere, más vistoso en algún punto, pero la verdad que no tiene nada que ver en el aspecto técnico uno con otro. Y me avisa la discusión, me parece que Nueva Zelanda marcó una tendencia y los equipos que fueron por ese camino son los que hoy juegan un mejor rugby o un rugby más lindo. Pero el hemisferio norte siguen con su el rugby histórico, que tenemos más, sino que es muy, que decían no presionan, en el hemisferio sur no presionan, es más vistoso, es más para el público. Ah, para el público. Sí. Hay que jugar, ¿eh? Ahora lo quiero ver, por eso. Por eso, hay que verlo. Inglaterra con su rugby histórico quedó afuera. Gales, que es el que más se parece, o Irlanda, sí. que también copiaron porque tuvieron entrenadores neozelandeses, sí. son los que están mejor. Los que están adentro. Ahora, en esta etapa de playoff, como suele decirse, el que pierde va a casa, son esas instancias donde cada uno da lo mejor de sí y realmente se ve a qué juega cada uno, ¿no? Y lo mejor que tiene para dar. Por ejemplo, ya no obviamente hablar del partido de Argentina, pero sí. veíamos que Argentina no hizo try de Lightning Mall.
No. Se los habrán guardado para la próxima. Eso decía en la transmisión, no sé, es una opción. Ahí realmente se va a ver qué es lo que, imagino yo, qué es lo que propone cada equipo y qué es lo que tiene para mostrar, porque si no, obviamente, si no das todo, perdés y te volvés. Antes de analizar un segundito el partido de los Pumas que le ganan a Namibia, vamos a confirmar que All Blacks juega contra Francia, que en los cuartos de final, digo, ¿no? Que Sudáfrica enfrenta a Gales, que Escocia a Australia y nosotros a Irlanda. Muy complicado, muy difícil, ahora lo vamos a analizar, pero empecemos a analizar lo que pasó ya, que fue el enfrentamiento contra Namibia. 11 cambios hizo el Huevo Olcade, una renovación absoluta y darle rodaje a algunos jugadores que no van a tener otra chance, como el caso de Juan Pablo Orlandi, por ejemplo, que no va a tener otra chance, que no tenía otra chance que jugar en esta. Así que la verdad que estaba bueno verlos. Me pareció un equipo que probó todo, que estaba como un entrenamiento generalizado. Probaron todo lo que más podían, tiraron la pelota afuera por todos lados, sabiendo que eran superiores. Yo pienso que Buscares debe haber dicho, chicos, jueguen y equivóquense, porque si juegan y se equivocan, quiere decir que hay un aporte. Ellos pueden jugar libremente. Yo, para mí, la teoría debe haber sido así, porque en algunos momentos hasta podríamos decir, mirá lo que hicieron o cómo se equivocaron. Pero en ningún momento ellos mostraron la ansiedad o sentirse culpables de que algo no salió. Lo dijo Landajo ni bien terminó el partido. Si se quiere, los errores que cometió Argentina fueron consecuencia de esa propuesta de abrir la pelota, de moverle y de intentar otra cosa. Argentina casi no usó el pie en el partido frente a Namibia. Prácticamente. Todo el tiempo el juego de manos. Y si vos jugás tanto con las manos, llega un momento que se te puede caer la pelota o podés cometer un error de manejo. No, además las imprecisiones sobre todo se notaron en el primer tiempo, en el cual Argentina intentó jugar de todos lados. Me hizo acordar el partido por la Championship contra Australia. La verdad es que tanto criticaron en Mendoza, que Australia nos ganó bien y que jugaban de todos lados. Me parece que eso es lo que siguen practicando Argentina, ¿no? Y también es el rival, ¿no? Hablaban. Claro, no, mejoramos defensivamente muchísimo. Y jugarle contra la amiga que no está con U. Claro. Es mucho más fácil. Sí, me lo apreciaron, jugaste contra Vero Mama. Claro, más o menos, ¿no? Es más fácil jugar contra una Namibia defensivamente. Obvio. Que no te propone nada. Entonces, pero bueno, la verdad que sí, que se vieron. Y lo mejor de todo me parece que es que todos los que entraron, sí, que por ahí el miedo era ese, al no venir jugando, vos decís, bueno, quieras o no, te falta ese ritmo de juego. Sí. Que marca la diferencia. Fíjate lo que le pasó al rete de González Iglesias en la primera pelota. Claro. La patea afuera. Una pelota que siempre la mete. Por eso. Por ahí, por a veces los nervios, ¿no? Pero después, nada. La verdad que no se notó y que todos los que entraron jugaron bárbaro. Sí, no, por ejemplo. Pudieron entrar también los suplentes, que son los actuales titulares. Y también marcaron, jugaron bárbaro. Horacito Agulla, que no había jugado nunca. Ni un minuto entró y fue uno de los mejores. Sí. Lo mejor de todo me parece que Fernández, que volvió, sí, después del desgano. Y bien, y jugando bien. Jugó de 10 y sí, tiene una clase de sí, calidad. Sí, tiene la misma calidad. Y quedó claro que va a estar para jugar contra Irlanda. Para mí la figura había sido, para mí la figura fue, para mí, fue Julián Montoya. En mi gusto, a mi parecer. No, yo digo de figura. Agulla fue. Sí, sí, sí. Pero Montoya no va a ser titular. ¿No va a ser titular? Hernández sí. Sí, exactamente. Hernández sí. Más que va a estar. Y Guido Petti jugó muy bien. Aparte, alemán. Montoya quizá no va a jugar, pero hay un respaldo importantísimo, nada menos que atrás del capitán y del jugador titular, que es Agustín Crevi. Yo me acordaba, cuando terminó el partido, del partido frente a los Barbarians y el post-partido que tuvimos la chance de hablar con sí, Montoya. Y él nos decía eso, de la confianza que bajaba Agustín Crevi para los más jóvenes y sobre todo a él, ahora el jugador suplente. Y creo que quedó demostrado esto y es muy bueno para la Argentina. Saber que el capitán y el jugador tienen un reemplazo como Montoya, que realmente fue uno de los mejores. Sí. Lo que vos estás diciendo es fundamental en el modo de interpretar el juego en este momento. No se habla más de equipo. Una vez se decía los mejores 15 son, ahora se habla de plantel. Qué distinto. Qué distinto, plantel, exacto. Son los 31. El plantel son los 31. Y cada uno tiene su lugar y su momento en el cual tiene que dar el 100%. Bueno, eso es lo más importante. Sí, sí. Otra de las cosas que está mostrando este mundial. Exactamente. El tema del plantel. Sí, el tema del plantel. Que hay, entran los suplentes. Son mejores o iguales. Terminan definiendo los partidos. Sí, sí, exactamente. Es una de las porque cosas. Los data ayer se le hicieron Sector. Sí, exactamente. Sector y entró Jan Madigan. Y jugó bárbaro. La misma cosa Australia, sí, sí, chicos. La misma cosa sí, Australia. Bueno, Australia, en cuatro naciones, los partidos que jugó, no los jugó tan bien. No. La duda que yo había puesto Inglaterra-Australia era por eso.
eso. Y miren ahora lo que salió. ¿Por qué? Porque del plantel salen esos 15 que en ese domingo o en ese partido juegan al 100%. Bueno, fíjate el perdón, Sí, sí. El 3 de Moroni, otro que cada vez juega mejor. Juega mejor. Y era su primer try en mundiales. Sí. Y se abraza con todos los suplentes y lo van a festejar. Exactamente. Juan Imhoff, que es el que supuestamente jugó por él, jugó de win. Sí. Se lo ve que mete un pique para ir a tirarse arriba y saludarlo. Y en el entretiempo no lo viste a Joaquín Tuculet hablando con Lucas González Amorosino y diciéndole cosas. Porque no estaba ni siquiera en el plantel en ese momento, bueno, Joaquín Tuculet. Y eso hablan maravillas también de Horacito Agulla. Sí. Cordero que le está todo el tiempo encima, dice, que lo aconseja, que le dice. Y es el flaco que le sacó el lugar. Sí, exactamente. Y el otro desde hace chiquito, que en el segundo tiempo lo dejaron patear a Socino también. Exacto. Su chance de anotar puntos y probar a los palos. O sea. Bueno, ahora vamos a seguir analizando este partido frente a Namibia. Y también algo que quiero destacar, y es la capitanía de Agustín Crevi. Pero lo hacemos después de la tanda, porque todos los medios hablaron de la capitanía de Agustín Crevi. ¿Ahora se dieron cuenta? Bueno, nosotros lo dijimos mucho antes acá, ¿eh? Así que lo vamos a charlar un cachito, pero en el próximo bloque. Pausa y ya volvemos. Romina Pujol, estudio de danza. Danza jazz, todos los estilos. Danza clásica, partener, tap dance, comedia musical, street jazz, yoga, mixed dance, coreografía. Todos los niveles y edades a partir de los 3 años. 34 entre 22 y 23. 422-2320. www.rominapujol.com.ar. Ahora la boleta de ARBA también te llega por mail. Sumate a boleta electrónica en www.arba.gov.ar y olvídate de las boletas que no llegan, de las colas y de pagar intereses porque se te perdió. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Último bloque de este rugby platense tan especial, porque lo estamos haciendo en el Hotel Argentino, que le agradecemos mucho que nos haya prestado sus instalaciones acá en 46, 5 y 6, así que muchísimas gracias a ellos, por supuesto. Le quiero agradecer a todos los que posibilitaron, así se dice, mi viaje a ver el Mundial. Tuve la oportunidad, ya lo estoy extrañando, yo me quiero ir. A Pato de Maestri, por supuesto, a Maestri Viajes, que está ahí en 10 y 47, muchísimas gracias. Por supuesto, al Hospital Italiano, a UDEC y a Basset, que nos viste con Néstor Melendi, que está ahí en 59, 11 y 12 del Aulet. Y 947 o en el Camino Centenario. Y 505, exactamente. Así que muchísimas gracias a la gente de Basset, por supuesto. Le vamos a agradecer, por supuesto, como siempre, a Miguelito Di Sardi, un hombre de La Plata Rugby. Sí, a la gente de Barton, ahí en 846 y 47. Y obviamente a Otero Deportes en 850 y 51. Sí, y a Marroquinería Jorge, que me dio unas valijas fantásticas. Si querés viajar, pasá por Marroquinería Jorge. Hay en 8 también. 8, en este caso 45-46. Vas a Marroquinería y elegís todo por 8. ¿Viste? Todo por 8. Vas, pasás por la ropa. En nuestra calle. En nuestra calle, calle 8. Bueno, así que muchísimas gracias. Pues es que yo que terminé el bloque anterior hablando de Agustín Crevi, de la capitanía. Porque me llamó la atención que durante la semana, tanto el Diario de la Nación, el Clarín, el Olé, o sea, amigos. Mariano Ryan, que estuve con él en Londres cenando, con Jorge Búsico, que también estuve con él, estuve haciendo notas con Alejo Miranda de La Nación, en Guar y con él en la habitación en los hoteles, o sea, gente muy, muy conocida y muy influyente del rugby, o Sergio Stuart de Olé, que recién ahora se dan cuenta de la influencia de Agustín Crevi. Y lo digo porque salieron notas durante toda la semana de Agustín Crevi. Le hizo notas todo el planeta del rugby, digamos, todo el ambiente del rugby. Y nosotros lo venimos hablando desde hace rato, no solo porque sus compañeros los dirigió en los Pampas 15, sino porque tiene gran influencia. Comentan todo el tiempo, hablan de él, hablan de lo que vos decías de Julián Montoya, que hace referencia a Agustín Crevi, y es un tipo que genera cierto grupo que evidentemente se ve dentro de la cancha, está clarísimo. Sí, por ahí la ventaja que tenemos nosotros es que lo conocemos de antes, de que tenía 17, 16. Y ya sabíamos lo que era como persona, uh-huh. Y lo hemos visto en San Luis, lo hemos enfrentado a él, sí.
y nada, es como un amigo más, sí. Entonces, por eso por ahí nosotros nos adelantamos a asegurar que esto venía bien. Venía bien y que cómo iba a ser. Era un cambio buenísimo. Claro. No, porque son los mismos, sí, esta gente que los criticaron. Que no podía ser capitán. Alex Wally sacó dos carteles increíbles en Twitter. Matándolo directamente, hablando mal y pronto. Y sin embargo, tienen que meterse los que escriben y lo que dicen en sus bolsillos y tienen que volver todo atrás. Como dijo Nico, ya. Yo lo conozco desde cuando jugaba todavía de número 8. Sí, claro, de 8, exacto. Y pienso que una de las características más lindas que tiene es la simplicidad que tiene él como persona. Sí, exactamente. Y entonces me parece que no pasa por arriba de los demás, yo acá soy el capitán, ¿entendés? No. O sea, él es el capitán porque tiene autoridad y es él mismo. Entonces, los demás lo respetan por lo que es. De hecho, es el primer capitán de los Pumas, justamente de 100, que no duerme solo. Claro. Duerme con Lucas González Zamorosino. ¿Por qué él lo quiere? Quiso, exactamente. Justo eso te iba a decir, es un líder que incluye. O sea, es la figura, pero incluye a todos los demás, a la gente de adentro del plantel. Y como lo decíamos, hay miles de detalles para contar de Agustín Crevi, nosotros que lo conocemos. La simpleza y el trato que tiene con cualquiera, eso realmente habla muy bien de él. Bueno, Oscar, cuando fuimos a la casa, la verdad, fuimos a la casa a hacerle la nota y era como, nos recibió como si fuéramos un amigo que nos conocía de toda la vida. Y es así, realmente el trato en general es así y ha cambiado hasta las conferencias de prensa, ha cambiado todo. Todo el estilo Puma. Y te dio la remera. Sí, además. Te lo encontrás ahora. Sí, en cualquier lado. Ahora de acá, sí. Lo cruzás por la calle. Ah, porque estamos en Londres, ¿cierto? Y, me he olvidado. Claro. Y viene y te saluda como si fuera uno más. Y por ahí decís, pero es el capitán. Bueno, quería reivindicar todo esto porque nosotros siempre estuvimos a favor de todo este proyecto del World Cup y de en este caso, de Agustín Crevi como capitán. Y todo el mundo tuvo que revertir todo lo que había dicho. Hay que tener cuidado. Claro, hay que medirse con lo que uno dice y con lo que uno hace, porque las consecuencias pueden ser después al revés. Bueno, vamos a terminar de analizar el partido de Namibia, que en el segundo tiempo entraron, como vos decías en el bloque anterior, los que habitualmente son titulares para darle descanso. Algunos entró Crevi, por Julián Montoya, entró Senatore, exactamente Tommy Moff. Entró Bosch, que le sacó una amarilla, que estaba. Tenía miedo de que lo informaran, ¿eh? Yo no creo. No creía, no fue para tanto. Lo termina agarrando. Fue para amarilla. Sí. Pero sí. No lo suelta, no, es porque no lo suelta. Suspenderlo. Me parece que sí, ¿no? O que él no cae, porque sí, que en el momento que. No, él no cae, lo suelta, como que se da cuenta. Sí, no lo suelta. Lo termina acompañando. No, sí. Él quedó parado, por eso se le dio. Es muy posible, pero bueno, lo importante es que terminó la zona de grupos para Argentina con otro triunfo y con todos suplentes. Me parece que reafirma lo que vos decís del plantel, que todos están a la altura de jugar un mundial. Exactamente, para mí sí. O sea, ¿no? Podemos después tener mayor o menor experiencia en un jugador, pero lo que habíamos dicho al comienzo del año, me parece, que habíamos dicho del plantel de los 120 jugadores. Sí, exactamente. Bueno, tal yo cual. Creo que eso lentamente lo vamos a hacer y también, como les dije la vez pasada, después del Mundial viene un cambiamiento terrible y esto ya lo comenzamos a ver también. O sea, hay novedades, hay un montón de cosas que se podrían analizar, pero... Pero ya termina el Mundial. Claro, que van a ir en proyección al Mundial. ¿Eh? Hay una lesión. Sí, el rey de González Iglesias está fracturado el tabique, algo en lo que vos tenés experiencia. No pasa nada. Decile. No pasa nada, acá estoy. Ya está, si mala se la va a romper, que fue igual. No, por eso, se le rompió la nariz. Tenía la nariz así, sí. Pero bueno, fue el único producto. Lo bueno, digamos, dentro de este panorama, que al haber clasificado los cuartos de final, es que Argentina enfrenta a Irlanda ahora. E Irlanda tiene no solo algunas bajas, sino un desgaste físico tremendo comparado al nuestro. Nosotros venimos de mayor, que enfrentamos a los All Blacks, y fuimos paso a paso ir construyendo. Ahora, nosotros llegamos más aliviados, está clarísimo, físicamente hablando, ¿no? Sí, físicamente sí, más descansados. Mucho más descansados. Mucho más descansados porque... Y lo bueno de que hayan jugado algunos titulares. Mantuvieron el ritmo. Que mantenés un poquito el ritmo y no te quedás con esas ganas de jugar. De seguir jugando.
Exactamente. Quedó una buenísima coincidencia, porque se dio que ellos tienen que jugar con la Francia y nosotros tenemos que jugar con Namibia. Sí. Y bueno, acá los tengo, los días de recuperación por parte de Irlanda y por parte de son exactamente igual, 19-6. Ajá. Exactamente igual. O sea, de Irlanda y de Argentina. Irlanda y Argentina. Sí. Los mismos días de recuperación. Perfecto. El partido del domingo será el que va a influir mucho más. Ajá. Y justamente, como ustedes están diciendo, influye mucho más con de Irlanda. Porque Irlanda-Francia, la tensión emotiva es completamente distinta a la que tuvimos. Obviamente, pero aparte fue un partido jugado a morir de todos, evidentemente. El desgaste físico fue tremendo y al final Francia, que termina derrotado, sin ninguna propuesta que hayamos visto. La verdad que le sacó 3 jugadores. Sí. Le dejó afuera 3 jugadores de Irlanda. Sí. A Paulo Connell, el capitán. A Jonathan Sexto, el capitán y el más creativo de todos. Sí, igual hay que ver. Me parece que Sexto puede jugar, ¿eh? No, yo creo que sí, aunque sea fajado, infiltrado, pero va a jugar. Sí, me parece que tienes razón. Y ya había un centro lesionado. Y Paulo Connell salió lesionado mal. Y es una baja importante. Y aparte por el tema del recambio, ¿no? El capitán. Porque supuestamente después se va a reforzar el equipo en el segundo tiempo. Uh-huh. Tiene que jugar de titular. Sí. Que lo va a reemplazar después. Ya no es lo. No es lo mismo. Es un tercer reemplazo ya. O sea que vos te vas a jugar el partido en los últimos 10 minutos. Uh-huh. Y ahí. Pero lo va a hacer, el partido lo vas a jugar en los últimos 10 minutos desde el punto de vista si lo vas a mantener el resultado o lo vas a cambiar. Pero creo que el partido se va a jugar en los primeros 20 minutos del primer tiempo. Si ahí Argentina, y en esto yo le tengo mucha confianza, porque quería decirles una cosa, mientras ustedes estaban hablando en el bloque anterior. A ver. Lo que mejoró el jugador argentino del punto de vista técnico. Ajá. Yo el otro día miraba y observaba la cantidad de pases que hicimos con una mano en línea, en velocidad, no es, digamos, de todos los días. No, se nota la mejoría. Es notoria. Tanto y sobre todo, y después en el empuje, en los rackets. Bueno, nos queda, antes de irnos, dijimos que íbamos a dar el pronóstico, quiénes van a ser los finalistas. Yo. La semi primero. ¿Eh? La semi. La semi y. Vos dijiste que pasaba. Y va a pasar a Blacks. Aunque quiera que pase Francia, aunque yo quiera que pase Francia, va a pasar a Blacks, va a pasar a Blacks. No, va a pasar a Blacks. Aunque yo quiero que pase Francia, pero va a pasar a los Blacks. ¿Sudáfrica? ¿Gales, Sudáfrica? Sí, Sudáfrica. Yo digo Sudáfrica. Yo digo Sudáfrica. Sí. ¿Gales, Sudáfrica? Ay, tenés la duda, bueno, hay que jugársela. Yo también tengo la duda de Gales, Nueva Zelanda, Francia, y sin embargo digo Nueva Zelanda. Va a pasar. Muchos jugadores, Bueno, vamos por la final, bueno, tenemos que ir. Para mí la final, Argentina-Nueva Zelanda. ¡Vamos todavía! Yo voy a Argentina-Nueva Zelanda. ¿Australia? Sí, Australia-Escocia. Sí. Irlanda-Argentina-Argentina. Por eso, Argentina, para mí la final, Argentina-Nueva Zelanda. Es la que quiero. Es la que me gusta. Después de llegar a Australia. Sí, por eso, no importa. Júguense por una final. Para mí la final, Nueva Zelanda-Australia. ¿Listo? Está bien. Está perfecto. Para vos también. Y yo me iría a lo banco. Por eso, vamos, jugátela. Bueno, Nueva Zelanda y Argentina. Vamos por Nueva Zelanda y Argentina. ¿Vos? Y me gustaría Nueva Zelanda y Argentina, pero creo que la lógica será Nueva Zelanda y Australia. Chao. Nos fuimos. Gracias por estar ahí. Nos reencontramos el próximo martes con mucho más Radio Platense, analizando ya seguramente los cuartos de final con las definiciones y ya con los 4 mejores del Mundial. Gracias por estar ahí. Chao.